Hello, let's check this part. The last class we checked vocabulary about food, meals, adjectives to describe food, and after a reading, and today we are going to check a little bit grammar. We will remember some future forms, different future forms. Let's start with this. Present simple. Take notes. We use the present simple with time expressions like when, after, before, as soon as, to talk about the future. Example. Well, let's start with as soon as. As soon as I arrive home, I'll call you. Next, I will send a text message when I get to the airport. Next, before, my train leaves the station, I'll buy you a present. When I'll Okay, I'll get a new eso? Car. Yes, I'll get a new car when I I'll get a new car when I receive a good salary. Okay. Functions for the present simple. You use present simple to talk about habits and routines, no? As you remember in the first semester. In this case, this is another function for present simple. When you want to talk about future with the expressions when, after, before, as soon as. The first one, you have the expression as soon as. Then present simple. The second one, you have when. Present simple. Third one, before.
Present simple, Matron Lips. And the number four, when. And the present simple. Another thing here, most of the time, not always, but most of the time when you use these expressions, time expressions, when, after, before, as soon as, and present simple, you use another idea using will. As soon as I arrive home, I will call you. I will send you, or I will send a text message when I get to the airport. Before my train leaves the station, I will, or I'll buy you a present. I will get a new car when I receive a good salary. Another, we use the present simple to talk about a future event that is in a timetable. Okay, my mom lives in Guadalajara. My intention is that I am going to visit her. My airplane leaves at midnight. At 12 a.m. Another, this is the situation. We are at the cinema. And then we checked the schedule, the timetable for the movies. And I say, the movie that we want to watch starts at 2:30. Okay. And we are in the cinema, or at the cinema, sorry, we are at the cinema. It is 3:00. We check the timetable for the movies, and then you use the present simple for a future event. The movie that we want to watch starts at 2:30. Future. Teacher, you're right, struts. Oh, yes. Thanks. Starts. Thank you. Another one. Which is your last class today? This one, no? English. Yep. Okay. Yep. Our last class is English. It finishes at, ¿a qué hora acabamos? 9:40, ¿verdad? 9:15. No, pues ya nos pasamos. Ok, it finishes. Es que at, si no, no llega el Mexi. 20 to 10, exactly. Creo que hay bloqueo, ¿nos deja salir antes? O que se va la luz, ¿no? Por eso compraron la planta. Ya, esa ya no era la excusa. Creo que a ustedes no les tocó, pero antes no tenía, la vocacional no tenía planta de luz.
No tenía planta de luz y se iba la luz a cada rato. A cada rato. Nos desalojaron en marzo. Entonces, vámonos, ya no hay clases. Y era seguido, seguido, seguido. Ya después se puso de moda los bloqueos del Mexi por el agua. Luego de repente, pues los petardazos, ¿no? Pero ese ya era más raro. Ok, entonces en estos tres ejemplos estoy ocupando el present simple para un evento a futuro. ¿Se puede ocupar? Sí, pero para actividades que estén en un horario, ¿no? En este caso, en el primero, pues los vuelos están organizados conforme a un horario. En el segundo de las películas, igual, cuando tú vas al cine, pues ves las pantallas y vienen los horarios. Y en el último, estamos hablando de tu horario de clases. ¿Dudas de estas dos formas? ¿No? Ok. No. Excelente. Let's continue with will. This is the most common one. We use will for future predictions. Maybe yes, maybe not. Who knows? Nobody knows. A ver, ¿cuántos años tienen ustedes? 17, ¿no? ¿Están en quinto? Dos. 17, algunos 18, algunos 19. Por ahí hay algún perdido que tiene como 20 y tantos. Somos dos que tenemos 20. Dos de 20, ok. Entonces para el 2. Eso que se fue Chacón. Van a tener 30 años, ¿no? Van a ser adultos jóvenes. Ok, entonces, sí. Predicciones para ese entonces. En 2030, I will... I don't know. Okay, I will have my own company. I will be the owner. My prediction is that I won't get married, but I'll have many girlfriends or boyfriends. Who's boy? Depende. It depends. I will have my own company. I want to get married, but... And another prediction that I think is that in 2030, I will have a nice car. I don't know, a Jaguar? Or... BMW. Todo esto lo estoy poniendo porque cuando yo tenía su edad, yo me imaginaba todo esto. Pero ya después te vuelves adulto, te dicen tus papás, pues ya, mi chavo. Empiezas a trabajar y los gastos empiezan a correr. The light, the water, the food, the electricity, internet, your mobile phone, the rent, the taxes, the SAT, etc., etc., etc.
Ok, next. Predictions. We use will for decisions. Decisions we make at the moment. Mm-hmm. You're at home. And then your best friend arrives. He has some problems with his parents. What could be a decision that you would make at the moment, in this moment? Well, probably I'll offer him my help. I'll talk with him in order to find a solution or maybe an idea to solve the problem. This is the other situation. Your girlfriend is pregnant. Otra vez. For the second time. Castañeda. Spontaneous decision. ¿Cuál es tu decisión ahorita? ¿Cómo? ¿Una de ese ejemplo? Ajá. Your girlfriend is pregnant. She is going to have a baby. I will I don't know. No, se te vino el mundo encima. Okay. Sí. No te preocupes. Yo estaría igual. Sebastián, what about you? Hasta la próxima. No, no es cierto. I will run away. I don't know. Es una situación muy, muy fuerte. Okay. Iría por cigarros. I will buy some tobacco, some cigarettes. Okay. I will be responsible. Quiero imaginar, ¿verdad? I will give him the pill. A pill, ¿no? Excellent. Pero ¿para qué la píldora si ya está embarazada? Eso es para las primeras 72 horas, bro. Oh, sí, eso, digo. Tienes no, razón, Román. Sí, cierto, eso es antes. Ok, dice la última. We use will to talk about an objective truth. ¿Cuándo es el aniversario del poli? Sí. ¿Alguien sabe? No le voy a mentir, la verdad es que no. Ah, ¿cómo creen? ¡Come on! ¿21? Ajá, vaya, una luz al final del túnel.
is the 21st. ¿21 de qué? Mayo. Of May, yes, exactly. The next IPN anniversary is on, a ver, déjenme checar el calendario para ver el día. Friday. Aquí no es predicción, aquí no es una decisión en el momento. That is an objective truth. So in this part you have one, two, three. Porfa, le falta una R en el último aniversario. Aniversario. Ah, sí. Thank you. Aniversario. Ahí está. It's on Friday. Going to. First, we use going to talk about a future plan or intention. Como aquí, creo que puse una aquí. Ajá. Dice, my mom lives in Guadalajara. I am going to visit her. Esa es mi intención. This is the situation. Tomorrow is my mom's birthday. ¿Cuál será mi intención? Comprarle un regalo. I am going to buy her a wonderful gift. Ups, pero no tengo dinero. I have no money. Entonces, I'm going to do the housework. And I'm going to cook a delicious meal with a delicate flavor. Intention or plan in the future. Another function is that you use the going to for predictions, as will. But the difference is that when you use going to for prediction, it's based on some sort of evidence. That is the difference. Voy a poner primero el ejemplo con will. Y después con going to, para que vean la diferencia. I think it will rain in the afternoon. Prediction with will. Look at the sky. It is dark and there are lots of clouds.
It is going to rain in the afternoon. In the first one, I am making a prediction using will. I think it will rain. And in the second one, I am making a prediction, but with going to. The idea is the same. What is the difference? ¿Quién me dice? ¿Cuál podría ser la diferencia? Las dos son predicciones. Que en el primero es más directo y en el segundo como que da más contexto. Contexto, no, pues muestra pruebas. Pasa en contexto. Básicamente. Exacto, ¿verdad? Pasa en contexto. Sí, estamos dando pruebas. Estoy usando evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, la evidencia es que pues el cielo está oscuro y hay muchísimas nubes. Así es. Es la evidencia. Entonces, estoy haciendo una predicción, pero ya con esa evidencia. Going to. A diferencia de la de arriba. En la de arriba, pues puede que sí, puede que no. Es lo que yo pienso. Y vamos con la última. Present progressive or continuous to talk about the future. And it says we use the present continuous to talk about fixed, confirmed future arrangements. Today is our anniversary. I am talking about my girlfriend and I. My girlfriend Okay. We are having a delicious, no, a romantic dinner tonight. You know, a delicious meal with some candles, soft music, a bottle of wine, a lot of roses. We are having a romantic dinner tonight. ¿Qué quiere decir esto de fixed confirmed future arrangements? Bueno, vamos a utilizar el presente progresivo para hablar acerca de arrangement. Arrangement is similar to a deal. Cuando tengamos un convenio con alguien que ya esté confirmado, ya tengamos un arreglo, ¿verdad? Entonces, aquí en esta situación es que es el aniversario de mi novia y yo. ¿Y cuál es nuestro convenio? ¿Cuál es nuestro deal? Pues es este. We are having a romantic dinner tonight. Ya nos pusimos de acuerdo y ya está confirmado. Okay. Another example. The English teachers have a meeting
at 10 o'clock. The teachers are meeting at 10 o'clock. Acuérdense que el presente progresivo se forma con el verbo to be, dependiendo del sujeto, más el otro verbo en ing, en gerundio, the gerund form. Ok, entonces en la primera, ¿cuál fue el convenio y con quién? Bueno, el convenio fue tener una cena romántica, ¿con quién? Con mi novia. Y en la segunda, ¿cuál es el convenio? El deal. Bueno, el convenio es que nosotros, los teachers, nos vamos a ver a las 10 para la junta. Aquí le voy a cambiar el primer meeting porque aquí lo estoy ocupando como sustantivo y abajo lo estoy ocupando como verbo. Entonces le voy a poner a reunión para que no se confunda. Ok, este es el complemento de lo que vimos en cuarto. Como recordarán, en cuarto vimos los modales, vimos will. Vimos este will con unas palabras, déjenme de acuerdo, definitely. Vimos modales como can, could, may, might, para posibilidad, de acuerdo al porcentaje. Y este sería el complemento, que es future forms. Questions, frustrations, traumas, nightmares, ¿no? Profe. Ajá. ¿Puede poner el último ejemplo de lo primero que nos dio? De la primera, a ver, déjame ver. ¿De esta? Sí, creo que es la siguiente, donde mi compañera le dijo que le faltaba una R o algo así. Aquí, anniversary. Sí, ese, gracias. Uh-huh, sí. Bueno, chicos, ¿dudas? ¿No? ¿Jóvenes? Ah, profe. No. ¿Me puede mostrar la siguiente, por favor? Ok. ¿Esta ya quedó? Sí. Bueno, de mi parte sí. Ok, la cambiamos. Esta es la siguiente. Es la de going to. Ok, gracias, profe. Uh-huh. Y bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio ya para terminar. En este ejercicio vamos a ocupar la primer forma. Cuando ocupamos palabras como, bueno, expresiones como when, before, as soon as, after. Entonces, acuérdense que en esa forma, la voy a cambiar tanto, ¿eh? Fíjense, en esta forma tenemos las palabras as soon as y ¿qué sigue? Presente simple, ¿no? Aquí está al revés, tengo when. Y el presente simple está aquí, en la segunda parte. Aquí tengo before, presente simple. Aquí otra vez when, presente simple. Y la otra idea va a ir con el will. Así es como va a ser ese ejercicio. Abusados, ¿eh? Bueno, ¿ya la puedo quitar esta? Sí, profe. Vale. Entonces vamos a hacer el ejercicio. El siguiente ejercicio ese viene en su libro digital. Entonces no es necesario que lo copien. Déjenme ver, creo que es este.
Vale, ¿quién dice yo? Raúl, muy bien. ¿Estás ahí, Raúl? Raúl, contesta. Híjole, creo que no está. ¿Saúl? ¿Sí estás ahí, Saúl? Toc, toc. Sí, sí, sí. Ah, bien. Vale, échate la primera. Ok, when the waiter is come, we will order our food. Ok, en la segunda estás bien, lleva will. Pero en esta, como está aquí el primero, el when, tendría que ser presente simple. Y fíjate bien, es tercera persona, waiter. ¿Cómo iría el verbo? Are come. Presente simple. No creí. ¿No recuerdas? Bueno, ahí va, te ayudo. When the waiter comes, le agregamos la S por tercera persona y es presente simple. Y ya la segunda sí lleva el will, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Román, number two. Okay. Okay. I wait. Present simple or wait. El present simple sería. Call. He will call you back as soon as he finishes his dinner. Perfect. Aquí tenemos. No he leído las instrucciones, la verdad. No te preocupes. Aquí como tenemos as soon as. Tendría que, ahí, que ir aquí el present simple. Ok. Yareli, number three. No sé. No, aquí el time expression es before. Aquí está, before. Entonces, esta parte es la que va a ir en presente simple. Y esta parte es la que va a llevar el will. ¿Cómo quedaría? I will. No. Yes. No pues. ¿Sí? Mm-hmm. I will do. My husband before my dad. Makes. Mm-hmm. Yes. Okay. Gustavo Herrera, for. A ver, aquí estoy. Uh-huh. Ahora, en este caso, aquí tienes el when. Present simple, future. When you go to the shops tomorrow, no. Uh-huh. Nada más que aquí es una pregunta, ¿verdad? Sí. Will you sí. Buy some bread? Uh-huh. Excellent. Next. Diana Eileen, number five. Diana, creo que no está. ¿Calderón? Profesor, le estaba fallando su internet. Ah, perdón. Bueno, está bien. No, dile que no se preocupe. Vas, Calderón. When you come to my house, we will make a chocolate cake. Uh-huh. Kevin, number six. Before my mom, ¿sí me escucho? Yes. Before my mom gets home tonight, I will clean the kitchen. Yes. Juan, next. When I have enough money, I will eat. Yes. Mm-hmm. Okay.
Excellent. Thanks. Luis, 8. I won't take the pick or the oven until it is ready. Ricardo Torres, number 9. Oops. Chris, can you help me with the number 9? Yep. As soon as, okay. As soon as birds comes. Well, in this case is plural adverbs. Adverbs, okay. Come the verb mountain. Okay. Come on. We will make a snack. Mm-hmm. Okay. Jared, 10. Third person, water. As soon as the water boils, I will add the peas. Yes. Muy bien. Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿Ninguna? ¿De la clase? No, sir. ¿No? Perfecto. No, profe. Thank you. Bueno, entonces, eso sería todo. Ahorita les abro la sección del Classroom para el apunte del día de hoy. Y nos vemos después de Reyes. Cuídense mucho. Thank you, teacher. Que les traigan muchos regalos. Thank you, teacher. Por favor, no estén de COVID idiots. Cuiden mucho a su familia. Yes, I am. Ya salí en la página, ya no pasa nada. Híjole, bueno, ya no lo vuelvas a hacer. Por el ya me quemaron. Ok, nos estamos viendo en enero, chicos. Cuídense mucho. Felices fiestas. Hasta luego. Bye. Take care. Bye. See you.